señores. Bienvenidos a Ayaura. Hoy estamos con sorpresa, ¿verdad? Con esto sí, no sí, comenzamos descuadradas, pero no pasa nada. En el camino nos vamos direccionando. A ver si te enderezas más. Chuta, no creo que te enderece más. Estamos con dos invitados aquí, señorita Carla, por favor, preséntelos. Para los que sí. No los conocen, porque claro, no, aparte, son muy famosos. Aparte de que son muy famosos, exactamente. Estamos aquí con el Coyo y con el Soto. ¡Carajo! ¿Qué sería? Más racing del Ecuador. Sí, los muchachos le hacen a la moto, a la bici. Dios mío, a santo. Confirmen. A todo. Preséntense, chicos, cuenten. A ver, a las bicis o a las motos. Tengo entendido que uno es más especialista en las bicis y otro es más especialista en las motos, o nada que aquí ver. Aquí le hacen a todo. O aquí la parten en las dos, en los dos artes. A ver, chicos, cuéntenos. Se pusieron nerviosos ya. O sea. Estaban hablando full antes de prender la cámara, por si acaso. Ahorita ya. Yo de escénico, no nada que ver. Yo, o sea, profesional en la moto, de ley, ahí sí le damos a full confianza. Usted es campeón. Durísimo. Sí. Es campeón. Entonces, ajá, ahí orgulloso ahí de este año conseguimos el tercer título consecutivo. Ya. Re contento con eso, muy agradecido con el equipo que hizo eso posible. Y de ahí sí, en la bici también me fascina la bici. La bici es más una nota de pasar a lo relajado. Bien. Relax, recargar de fluir energía, por ahí. Sí, puro flow y dance nomás ahí para eso. ¡Sí, me encanta! A mí también me encanta la bici. Ajá, yo ando en bici todos los días. El eléctrico, ¿verdad? Yo pensé que iba a decir en la estática. También me especializo en esa. Mi querido Soto, por Andrés el amor de Soto Dios. Andrés Sotomayor, por favor. Andrés Sotomayor. Mejor oye, conocido es que me en el mundo aguantando como lo que es la risa. No se la aguante, señor. No bueno, se la aguante. Bueno, tranquilo, que somos profesionales. Exactamente, por favor, bueno, demostremos. También en la bici es profesional y en la moto profesional. Sí, la un sueño desde chiquito y ya... Gracias a Dios se dio y ahí le damos a las dos, las mañanas en la bici y los jueves y sábados en la moto. ¿Ves? Con horario y todo. Como horario, pero te digo todas las semanas. Claro, o sea, no es que en el día hay horario, o sea, no. Hizo calor. Mira, ese efecto suele pasar está. Aquí en Ayaura. Para eso le trajimos las agüitas, señores. Oigan, bueno, ustedes son deportistas. Sí. Ustedes son deportistas. Yo, la verdad, no lo soy. Así que me encantaría saber... ¿Cuál es el sacrificio más grande que un deportista tiene que tener en la vida? O sea, ¿qué es lo que uno más sacrifica cuando dice, yo voy a ser deportista? A la gente cerca, sea familia o sea novia, mujer, lo que sea, son los más sacrificados. Amante. Son los más sacrificados, sí, sí. Mi novio, dije. Mi marido también anda en bici. Él me presta el busito. Él me sacrifica a mí. Y él me sacrifica a mí. Sí, 6:30 ya no le deja salir. Claro. Ya. Yeah. No, pues la Vero ni se levanta y ya Binju Kane se fue a la montaña. Ella está, o sea, ya está. Aquí se encuentra con mi padre. En el pico. Sí. Pero bueno. ¿Qué piensas tú, Soto? ¿Qué es lo más sacrificado también? Bueno, yo creo que sí, esa parte es dura, pero también hay días que como que no te fue bien en una carrera, en un entrenamiento, algo, no te llevaste bien con nada y son días así que ya como que quieres botar la toalla y ahí hay que cerrar los ojos y sacar fuerza donde sea. ¿De dónde la sacas? Es mi pregunta. ¿De dónde se saca esa fuerza? Yo me acuerdo cuando era chiquito y quería hacer esto. Oh. Entonces como que... Chutito. O sea, sueño desde chiquito, entonces como que acuérdate que esto quieres desde claro, hace claro, o sea, rato, que lo deseaba. Ay, qué bonito, bonito consejo. En mi caso es la misma nota, yo creo que eso es algo full común en todos, es justamente el día que todo sale mal y por todo lado te patean, es justo eso. A mí me viene a la mente. De una. Claro. Acuérdate. Acá, verle a mi papá andando en moto y haberme dicho... Eso voy a hacer. Qué recho. Qué lindo, bacán, encontrar esa inspiración. Sí, en parte iba de la mano mi pregunta con lo que dijo Laverito. Y su primer pensamiento al meterse en este mundo
De adrenalina total, pura. Sí, porque aquí te caes y te levantas y a llorar a la casa, Chelita, literal. A llorar a la llorería, amiguita. Tal cual. Oye, espérate, perdón, antes que nos pongamos feliz. Ponte un poquito más cerca el micrófono. A ver, claro. Ahora sí, acción. Ahora sí, acción. Ahora sí empecemos bien, demos bien la entrada. No, pero sí, básicamente el primer pensamiento de peladitos que tuvieron cuando ya empezaron con este sueño de querer dedicarse de lleno tanto a la moto como a la bici. ¿Cuál fue su pensamiento inicial de voy a hacerlo por esta razón? O sea, ya sabemos que desde pequeño te dio ese sueño uh-huh. y las ganas de hacerlo, pero ¿por qué? Es algo, o sea, no te puedo explicar, es la sensación que me transmite estar andando en la moto. ¡En la moto! Oye, la plena, es verdad, eso dicen, pero qué loco, o sea, nosotros nunca la vamos a sentir. O sea, yo sí, huyendo de la policía, yo sí la sentí. La motito, cierto, no. ¡Batida! Carlita la motita, sí, sí, sí. Un saludo importante para mis amigos del EMOV. Que me persiguen. Ya suelten la moto, De vuelo. Y a ti, Soto, cuéntame. Bueno, sí, de pequeño creo que es bastante influencia. En mi caso también mi papá hacía motos y todo, pero yo creo que llega una edad en la que ya tienes que medio escoger qué hacer de la vida y dices, chuta, esto me gusta full. Sí, me gusta. O sea, no es algo infundado, me gusta. Y, en mi caso fue como que tuve el apoyo de mi familia. Dije, no quiero no quiero nada, quiero dedicarme a esto. Gracias a Dios mi familia me apoyó con todo. Y con también, todo. Es que es así, ¿no? Es verdad. Lo que vas a gastar en la U, apóyame para comprarme una bici y seguir mis sueños y todo. Y hay familias que no te apoyan y se te trunca bastante. Qué y en cool. mi caso sí, fue al revés. Y también es medio una apuesta, ¿no? Lo he conversado con la mamá de un guau. Me dice, oye, ¿qué garantía? Digo, aquí no hay garantías. Claro, que tú es con bastante fe. Claro, métele fe y verás. A full con fe, claro. La verdad es que sí. Por eso la disciplina y todo, porque sabes que estás, o sea, decidiste esto. Esto es lo que tienes, claro. Qué loco, chicos. Y qué inspirador en parte. La verdad que sí. Mañana mismo salgo a andar en bici. 6 de la mañana. ¿A qué hora nos vemos en Pico? A las 6 de las camiones. O sea, de verdad. Tienes algo muy importante en ese tipo de... Ustedes no salen mucho de farra. Ya no. Cero. Ya no. Cero. Yo sí tuve la época de living la vida loca. Yeah. Y después irte a hacer el deporte. Hacía deporte, pero por suerte siempre fui disciplinado y me arreglaba para farrear. ¿Para qué? Y también entrenar, así. Por suerte siempre fue mi prioridad entrenar. Ya a veces tocó dejar al lado la farra, pero claro. Te das cuenta que eso, la verdad, aunque sea en el cliché, aunque sea en el todo, yo les digo que estás adentro, no te lleva a ningún lado. No, yo también ya llegué. Lo bacán es tener una vida social, irte con los panas de joder, un Obvio. Día bailar, pero un día. Claro, ¿no? O sea, no. Estás esperando ahí. ¿Pero y qué haces si tu deporte favorito es bailar? Yo me voy a la bailoterapia. Zumba. Yo me pego los chotes y si está la bailo, me pego ahí unos bailecitos y ya. No, sí, me gusta bailar también. Tienes razón lo que dices. Y tú dices cero farra. Sí, o sea, ponte, ¿siempre? En mi caso, yo tuve una vaina que yo me fui demasiado al otro lado. Yo dejé totalmente toda mi vida social, absolutamente nada. Y yo me sumergí totalmente en esto. O sea, pero también por eso irán a ver cómo anda en la pista. Claro, campeón de campeones. Pues, no los sacrificios. Pero mira, sí, yo sí creo, y eso ya me he dado cuenta ahora con la edad, necesitas un balance. También. Porque yo pasé mucho tiempo demasiado aislado y te digo ahora, no necesitaba aislarme tanto para conseguir lo mismo que se ha conseguido. Sí necesitas un balance, porque hay full tiempo en el que esto ya te pesa tanto y sí necesitas el... Un desfogue, o sea, claro, ir a verle a tu pana, ¿no? Y que tu pana te diga, oye, loco... Conversar. Sí, y tus panas son súper sinceros, al menos de esos panas buenos que va y tu pana te dice... Sí, claro. Oye, ¿sabes qué? La carrera te fue mal y todo, y sí, estaban andando mejor que vos, pero chucha, mañana es otro día, man, y dale. Exacto. Entonces, cuando estás muy solo, eso te da demasiado vueltas.
y eso no es bueno. Mira, ve. Bien decía mi padre, todo en exceso es malo. Balance. O sea, exacto. Inclusive dedicarse demasiado. Exacto, sí. Dedicarse demasiado. Pero ahí entra la disciplina full, porque te toca a veces estar con tus panas, jaja, y cuando está, 12 de la noche me tengo que ir porque mañana cuídate entreno. Full, y todos log, no, pero a mí. Y vos así, pero. Media vuelta y me voy. Ya. Yo soy súper así. Las historias, sí. Y te cuentan y luego. Y luego a las 7 de la mañana estás entrenando, pero ahí de nuevo te acuerdas que de huevo quería hacer esto. Ya, exacto. Es que es buena. Esa es buena. ¿Sabes que me voy a dar una vueltita, voy a salir, voy a farandulear, Pero usted ya hace eso. Yo hago eso. Y yo no hago deporte. Ya. O sea, para que ahí sí debe dar un balance. Bueno, ya que nos pusimos filito, yo les tengo una pregunta para volver al relato. Ay, Dios mío. Para volver. A ver, chicos, ustedes que montan bici, que montan moto, lo que se monta se presta. ¡Hijo de! ¡Negado! Muy bien, la razón, vente. Buena respuesta. Pero si uso la suspender, Nacho. Amigo, préstame tu moto. Me daño la mía. Sí. Chuta, es difícil. Yo te digo, es difícil, pero a veces toca. Ya hizo calor. La cuerina está ya a la piel. Oye, qué chévere, chicos, en realidad que estén aquí. Nosotros estamos muchas gracias, eso fue todo. Gracias, se acabó. No, mentira. Yo tengo aquí unas preguntas. Bueno, mientras la Vero se ubica con las preguntas. Ya me ubiqué. Yo les hago una pregunta a ustedes. Por Dios. Es que ustedes no saben que yo también dirijo un podcast. Sí, me encanta. Primera vez que estoy invitado. Ya me sale del otro lado. Está querido invitar hace rato ese podcast. Te contaré. No me ha llegado la invitación. Ese me invito yo, la producción. A producción, atender. A ver, hagámosles unas preguntas. Una. A ver, como mujeres, a ver, le venga un man así normal en la calle, ya. Y total, le ven que se baja, saca el casco, en un whip en la moto, hijo de puta. Sí. O sea, a la mierda, lo más o menos. Ha sido guapo. A la mierda, lo más o menos, verídico. Por mi lado, sí. Sí, a mí también, lo más o menos. Medio me conquistaron, saben, por ahí. Chicos, moto. Y sabes que justo la pregunta mía iba por ese lado. Más o menos. Si les ha servido el trip de andar en moto para hacerse los guapos. Básico. Más que nada, el día que más andas en la pista es cuando te van a ver. Y cuando estás, pero. Hoy día me vuelo todos, hasta los que no me vuelven. Generalmente terminas en el piso ese día. Pero mejor ahí va y te consuela. Claro, ahí uno cree que hace la poquita tarde. No. Sí. Salió bien. O sea, yo he visto en la pista caídas de los dos así brutales, pero es donde más las chicas salen a ayudar. Ahí están. O sea, la niña no se mete a la pista por el lobo, pero si se cae uno de estos dos, ahí están ayudando. Ese es el deporte. Pidan una moto y... Y practiquen. Vale la pena, vale la pena. Oigan, ¿cuál es lo más bacán? O sea, bueno. Sí. Concrete, mamita, concrete. Piense primero antes de preguntar. Por favor. Se me apagó la pantalla cuando estaba leyendo. Quedó sin wifi. Quedó sin wifi. Sin señal, mi amiga. Bueno, continúa. Yo teníamos entendido. Básicamente, ¿qué es lo más, o sea, la experiencia más chévere que les ha pasado en toda esta vida de carreras? La conexión. Nadie estudió aquí, nadie está hablando hoy. Nadie. Cuéntenos. Chicos, tanto gritamos. En mi caso, la carrera más bacán que he ido es el Motocross de Naciones. Y es súper reciente, el año pasado en Francia. La carrera más bacán que he ido, la más dura, igual, de las pistas más jodidas. Pero yo creo que la que más le gocé, la que más aprendí. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué es lo que lo hace bacán? Ya me acordé. El paisaje, porque de verdad que están en paisajes increíbles.
Sí, o siempre. Sea, en esta carrera es una nota tan brutal la cantidad de gente también que hay alrededor eso, y la atmósfera que genera la carrera. O sea, ponte a mí, yo te diría, solo estar caminando así en los pits de la pista ya te transmite unas ya sensaciones. Estás ajá, como o sea, estás en la película. O sea, ve... Son huevos que uno ha visto toda la vida. Claro, en la tele, ajá, pues claro. De lejos, o sea, y ponte estar ahí, es una pista en Erné, en Francia, una pista re histórica y todo. Ponte, yo llegué a la pista a las 5:30 de la mañana para ver increíble, lo que pasaba en el tractor. Y la... que para que sepan, mi panita, abres la pista. Toda la del Nacional. Nosotros llegamos pronto y el coyo ya ha bajado la moto, ya poniéndose las botas. Era hora. Tan tarde. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Sí, ponte, para mí es vaina de así súper raro. O sea, el olor de la tierra en esa pista. Hasta ahora tengo así grabado el olor de la tierra en la pista, el sonido de la gente mientras estás andando en moto. O sea, cachas en la moto, vos a veces no oyes ni tu propia moto. No. Y en esta carrera oías la gente alrededor. Entonces, es brutal. Qué bacán. Oye, ahorita que estás diciendo eso, ¿qué estás pensando? ¿Qué tienes en la cabeza? Eso te la puede contestar el Soto. ¿Qué estás en la cabeza? ¿Cantando una canción? Sí. No tienes que pensar nada. ¡Nada! O sea, estás meditando. No, estás ahí en el momento. Nunca corren con música tampoco. Ajá. Yo a veces sí me pongo a cantar, verás. A cantar. No me concentro mucho, es como que voy tarareando, sí, pero como que... ¿Pero cuál? ¿Cuál? No, tarareando. A veces hay Lupita. No, pero es bacán porque es como que no está, cuando realmente estás concentrado, porque si no estás concentrado, más bien sal de la pista. Sí, porque estás ahí medio. O sea, pero cuando estás así en la zona que dicen es loca. O sea, cuando ya vas ganando, te mandas el Lupita. Ya no piensas lo que haces. Claro, última vuelta ya hay. Es como lo que dice Soto, es como un estado, digamos, de trance, diría yo. ¡Qué loco! Porque ya, ponte en mi caso, el cuerpo funciona en automático. Y tú solo estás pensando, y ponte en mi caso, yo siempre pienso unos 3-4 pasos más adelante donde estás, porque en la moto, digamos, ya llegas a ir tan rápido que si tú estás concentrado en dónde estás, ya fuiste. Ya fuiste, claro, estás en el pasado. Tienes que pensar siempre dónde vas a estar, qué vas a hacer. Claro, además vas viendo allá, no ves aquí. O sea, ustedes se imaginan pasándose ya toditos en la primera subida y ya, en la meta. Chao. O sea, es como que hace rato no piensas nada. No piensas nada. Qué loco. Qué loco. Estás ido en esa chance así, automático y solo... Como que... Pero son unos pros, ¿verdad? Vas ahí compensando lo que la moto va haciendo en la pista, pero vas ajá, justo... Y por eso ponte, es importante hacer los settings de tu moto, ponte, yo uso los maniguetas medio así, el así, porque como ya no piensas, tiene que estar donde... En automático. Donde tiene que estar. Tal cual. Qué loco. Claro, pues claro, no estás ahí. Si te mueven un poquito, como ya estás tan automático, ya no lo encuentras y ya... Te desconcentras y chacos. Sí, en esa cosa, hay pilotos y hay pilotos. Ponte justo en lo que dice el Soto en el setting de maniguetas de volante de pedalines. Del alto de la pata del freno. Yo soy tan maniático que yo tengo un nivel para medir el nivel en el que está la palanca de freno, la palanca de cambios. Mido con un gradual de milímetros al ángulo. O sea, ya temático, ángulo. Ya piloto sí, o sea, temático. Ya es algo pregúntale super... cuánto va la cadena de su. Claro. ¿Cuánto va la cadena? 59 milímetros. ¡Sí! O sea, mi momento menos esquina, más esquina. Es que ya te das. El otro día conversaba y decía, verás, la gente normal no es así. Por si acaso. Qué loco, bueno, chico. Pero eso te lleva también al éxito, obviamente, como dijiste, equilibrándolo. Sí. Obviamente. Pero... De hecho, nosotros como público, que yo soy fan de las carreras, todavía sí, no, verdad es. No he podido hacer lo que hacen estos chicos. Porque, pero lo harías, Carlos Orozco. Me encantaría. Lo harías. Yo estoy loca. Venga, no sé si ahí le si ponemos... Mi... Ya, por favor, comprométese. Sábado de la pista. Pero ya para eso no hay que irse a fallar el viernes. Oye, pero ha cambiado, sí. Yo farreo. Has cambiado, no digo yo todavía. Ha cambiado. Yo farreo, yo bailo durísimo, pero no bebo, mi gente. Exacto. Yo bailo durísimo, pero no bebo. Bailo pegado, bueno, pero no entonces, bebo. Bueno, entonces, 10 de la mañana en la pista. Un dije, 11 abren. 10 en la calle, ahí, cerrada la pista, la Carlita. Te voy a ayudar. Mala nochada, mala nochada. Me llevo una moto, dormirita. Pero por favor, una factory. Claro. Oigan, ¿cuántos huesos rotos? Ay, ya no me acuerdo. Eso es mejor ya ni hablar. Literal, no se acuerdan así. Sí. Y el más doloroso, a ver.
Una caída así que lo haya tomado. No me hagas acuerdo, dices, o no se habla. Así me siento helado. En eso te voy a decir, los peores porrazos, la vaina así que tú ves, revolcón, moto encima, todo, no me ha pasado nada, ileso. Qué loco. Y caías como... Se me resbaló la llanta adelante, hace 2 meses roto la clavícula, así. Huevada. ¡Qué loco! ¡Qué mala suerte! Bueno, sí suele pasar. Sí suele pasar. Aquí me para también. Suele pasar. A ti, Sotito, cuenta. Igual, no, o sea... No quiere acordarse. Ya no le tocamos un tema. Ya le empezó a doler algo. Esa parte es tuya. Esa parte es tuya y pasas de... O sea, de estar en lo mejor a... Otro mundo, en un ratito. Claro, porque incluso hacen rehabilitación si les llega a pasar algún tipo de accidente. Pues todo la recuperación. La recuperación, la rehabilitación son tiempos, tengo entendido, es un tiempo perdido sin irse a las pistas, porque ustedes tienen una adicción de estar en ese momento de, a ver, qué sé yo, se está curando mi pierna, pero ya, necesito pista, necesito bici, necesito es que moto. Aparte de, o sea, como una adicción así, es que sabemos que, o sea, tienes que estar afilando todos los días. Todo el tiempo. No te vas 3 días de la pista. Y ya te sientes medio tieso, medio... Como yo un día me bajé tú y ya era una dura. Sí. Entonces, un día bajaste. Imagínate si vas al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. No, pues y de repente dejas de ir. Y la gente sigue yendo y tú no estás yendo. La vaina que te come full psicológicamente cuando estás corriendo es justo eso. Tú estás en tu casa... postrado. Recuperándote y sabes que el 1, 2, 3 mijines con los que estás corriendo, los manes están yendo a entrenar ese día. Y el siguiente día tú tienes cita médica y el man está en la pista. Claro. Y el siguiente día vos estás en fisioterapia y el man está en la pista. Ay, sí, regresas a la pista los primeros días como que coges confianza y el que le ganabas te pasa por la oreja. Y ahí tienes que controlar full el ego, porque si no controlas el ego, vas fuera de tus límites y te cagas de nuevo. Y le botas la bici encima. Tienes que tener tiempo y paciencia y aguantarle que te pase hasta ponerte duro y pasarlo de nuevo. Y esa es la épica pica. Sí. Parece que estoy escuchando hablar a mi marido, la piel. Está malito del hombro, mi marido. Un saludo. Hoy día le decía, Vin, Zach, préstame uno de estos porque para estar pues en sintonía con los muchachos. Y el man sacando así. Y le vi en la cara. Este es para carreras. Él tiene todo su spot y la carita del man así, y se compró un casco y no la ha podido estrenar. Bro, y está que ya no puede más. Qué loco, muchachos. Pero bueno, para que vean, gente, no, aquí solo no hay adrenalina. Adrenalina. Aquí hay de todo. También se sufre. O sea, literalmente, si es que te pasa obvio, algo, pues, también se sufre. Pues son deportes peligrosísimos, sorry. Pero son bacanes. Son bacanes, ¿no? ¿Tú lo harías, Verónica? Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque a mí me da miedo. O sea, un día la verdad se subió en mi moto, neta. Y la man ya, ñaña, cuidado, bueno, nos matamos. No. Sí, pues loco, o sea yo te juro. Yo no me trepo. Más respeto al que anda en la calle que al que anda en la pista. Sí, en la calle estás arriesgando la vida en cada esquina. Sí. Y no depende de ti, porque literal te puede atropellar alguien. En cambio, acá es como tú. ¿Sabes que como que controlas la situación? O sea, por último, hay paramédicos a la orilla de la carrera, ¿cachas? Acá, en cambio, chito, ojalá haya una ambulancia pronto. ¡Ay, no, ñaño! ¡Qué dramático! Aquí también le hacemos duro a la adrenalina. ¡Harta adrenalina ahí! ¡Hora pico ahí! ¡Adrenalina al máximo! ¡Hora pico sale a propósito! No tiene nada que hacer, ve la hora y sale. Ese es mi momento. ¡Adrenalina! ¿Ahora es cuándo? No, alguna gente sí me ha dicho, y andar suave. Dale suave. Brincando el chapa acostada ahí. Claro, De lado. ¿Quién quiere que la Vero se suba de nuevo? ¿Qué está subiendo? Carlita haciendo caballito. No te ha ido mal. Solo he ido una vez, aquí pero dos no cuadras para abajo. Oye, bueno, chicos, yo tengo otra pregunta. Ya se acordó. Ya llegó la señal acá. No. A ver, chicos, esto es con sinceridad. Uy, uy, uy. Bueno, obviamente, ¿qué les gusta más, las motos o las bicis? Para empezar con, con la segunda pregunta. Si solo pudieran elegir una. Una, moto. La pregunta del año. Ay, ya. Qué bestia. Años, mijo, ya no nunca he respondido. Pero ya encontré la respuesta. ¿Cuál? Irse a la montaña con los panas en bici. Correr en moto. ¡Ah!
para cada momento. Bueno, entonces la segunda pregunta les va a salir más. Ahí quiero saber yo, a ver qué responde. ¿La novia o la moto o bici, la bici? En tal caso. Así, un día, la novia, la moto o la bici. Claro, la mate dice no. No. No sales. No, hay pitos hoy día. Hoy no día hay sales. Pitos. Hoy no. Hoy no. Hoy, hoy no, por favor, aquí. Nunca te digo nada. Hoy oye, no. Hoy a no. mí me han dicho, oye, porfa, ándate a pedalear. Es que se ponen insoportables. Sí. Es que se ponen claro, insoportables. Un día me dijeron, oye, porfa, nunca más te quedes. No. Ah, no, ahora no, las no. mañanas. Y es hora. Ya. Toca. Ya es hora. 6 en las camiones. O sea, creo que el rato que nos conoces a los personajes como nosotros, ya te das cuenta que no es una opción. Ya, ni te cacho. O sea, aquí la respuesta fue bici moto. Ya. Acá. O, acá. Que, o sí, o el balance. El o sea, balance. No, pero, o sea, si te hacen sí. escoger, tampoco. No es una balance. Persona para ti, pues claro. Ah, sí, ah, pienso yo. Sí, o pero sea, sí, y, es jodido. Y yo te diría que si la persona está contigo en serio y ya te conoce, no te pondría en una situación. Oye, de... chicos, pero es una pregunta. Perdón, mi chuca. Yo nunca quise hacerte esto. No, no, y te digo, es jodido porque los panas, algunos tienen bastantes problemas con las parejas sí, por eso, creo. Porque salimos a las 7, 8 de la mañana. ¿Y a qué hora regresaremos? Ya cuando alguien me pregunta el cedo, le digo, mijo, mejor no te vayas. Para que no haya problema. Y porque generalmente dices, estemos aquí tipo 2, 3 de la tarde. Nunca pasa. Llegas 9 de la noche. Nunca pasa. Divorciado. Nunca, brother, nunca. Básico, sí, sí, sí. Ahí sí. Es difícil. Y lo más loco de todo es que no pueden pasarte las novedades a ti, sino a un pana, pero como están en grupo, tienes no. que colitar, ¿cachas? No, o sea, me pasa de todo. Te va botando. Sí, no tengo jodas, que te en serio. Los nombre, que tienen nombre, problemas nombre. Y no se van, Carlos. Okay, medio no. jodido. Medio ese tema también ha estado jodido. Delicado, parece. Bueno, esos pobres sin nombres. O sea, yo lo que digo es ponte un domingo familiar y el almuerzo ya todo bien, pero todito los domingos. ¿Sabes? Claro, pues es que esa es la cosa. Te cacho. Eso y no está bien tampoco. En la montaña, vos viendo las historias. En la pista. La lágrima. Y justo el día que le pasaron rash. Claro, ves no. que la tienes tú, bueno. Vos ahí con tu bici. No lápido. No, todo así listo y sentado comiendo. La lágrima que está. De 10 a 4 encima. De 10 a, o sea, no puedes ni salir pronto, no, no ni luego. Pásame una biela, ya. No tomo, pero pásame. Pásame, para estarla viendo aquí. Por ya saben, esposas de bikers, déjenle salir. Verónica Ruiz, ¿qué has aprendido de este programa el día de hoy? No, cuéntame. Yo sí lo dejo. Yo aprendí eso. Yo aprendí que es mejor que salga a que no salga. Porque de verdad que necesitan, bro. Es como que ya se vuelve una adicción a cualquier cosa. O sea, si no la tienes... Si no haces, si no desfogas esa adrenalina, ya. Yo pago los platos rotos. Entonces, anda, papito. Vaya a pedalear, papito. Vaya, papito. 6 de la mañana. 6 de la mañana. qué bacán, chicos. Chicos, bueno. Sí, muy inspirador. Yo, sinceramente, estoy pensando en ver si hago algún tipo de actividad. La vereda. Que siempre dice, yo no hago ningún tipo de actividad. La man pasa 24/7. O sea, eso es una actividad, ñaña. Obviamente no es un deporte. Sí, pero yo no siento eso, que me despejo la mente, ni siento esa adrenalina. Bueno, nada. Te pasa estresada. Entonces, eso, pues eso no es lo mismo. Ya lo voy a llevar a que se despeje la mente. Trotando. No, ¿sabes dónde me gusta despejar la mente a mí? Yo también sí. En el baile. En la bailoterapia. No, esta vez no. Bailoterapia nocturna en la discoteca. También. Discotecoterapia. Pero aquí en este programa tenemos un lugar específico para sí, despejar señores. La mente. Y ese es... Pure Spa. El día de hoy les queremos hacer la invitación a ustedes, que son deportistas, que siempre necesitan masajes descontracturantes. Sí, imagínate estos chicos ahí. Chico. Brother dedicado. Pure Spa en la ciudad de Cuenca. Hacen cita previa. Las chicas son lo máximo. Delicioso, espectacular. 5 estrellas. Pure Spa. Es más, podríamos pensar en regalarles un masajito a las chicas. Gracias. Necesitamos. Siempre eran muy bienvenidos. Sí. Bueno, puede ser. Sí, vamos a hacer un sorteo aquí entre los dos. No, pues a los dos. Ok, ok. Que vayan los dos. Ya. Vamos a pensar. Al final del programa lo pensaremos. Nos avisan. Me cuentan. Bueno, un beso a las chicas de Pure Spam. Recuerden que el contacto está aquí abajo en la claqueta. Cualquier cosa, ustedes se comunican directamente. Ya son un amor.
Y les mandamos un beso. Ya les caemos esta semana porque andamos estresaditas. Una buena amasada. Exacto. A todos nos cae bien una buena amasada. La verdad que sí, la verdad que sí. De vez en cuando ustedes no se pegan más a eso. Yo se iba a preguntar. Claro. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cada cuánto así? Ya, pues ahora vayan a Pure Spa. Yo estoy de la Tacunga, me quedo en chance lejos. Pero ahora que vengo más para acá. Ya va a ser Murla. Pero sí, o sea, la plena eso en ya un atleta de alto rendimiento es necesario. Es parte de. Ponte, yo hago una o dos veces por semana. Ah, ajá. Cada vez más razones para hacerme deportista. A ver, ya te lo he venido diciendo años ya. Y hay otra razón buenaza. ¿Cuál? Puedes comer lo que quieras y golosinas. Y no engordas nada. Bueno, igual tú no engordas nada. Estás ¿verdad? Ahí. No, es sufriendo, pero. Yo sí he visto algunos panzones, disculpa. Sí, sí, esa es otra. Ya también he visto un par de gorditos subiendo la montaña. Panzones he visto. Mi respeto, pero. Eso tiene más mérito, Eso tiene más mérito. Es la plena. Claro, mijo, usted dele. Usted sígale. Dele. Por amor al arte. Brother, qué bello tenerlo. Lo máximo, chicas. Que sean divertidos igual que nosotros. La cara del Soto, por favor. Sume la cara. Las caras del Soto. Tengo hasta stickers. Ya, sí te creo. ¿Qué te hemos visto por WhatsApp por ahí? Sí me llegan. Me saben llegar unos que ni sé yo que tengo, pero ya me han hecho. Famoso, entonces no solo en el mundo. Aquí no, al lado de estos personajes. Aquí en esta cabina, mejor dicho, por lo menos en nuestro programa, solo invitamos gente top. Por favor. Solo gente elegante. Por favor. Gente elegante. Calle pero elegante. Aquí la cuarina, pero elegante. Aquí sonando la cuerina, pero elegante. Oye, ¿qué tema? La manga, sí. Pero a ver, hace un calor aquí, que ustedes no tienen idea. Y ellos ni siquiera, siquiera conceden. La manga ya no se va. Se va. Sudando. No le mal de la cuerina. Pues este ha tenido follo. Yo sabía que a ver, me están preguntando en dónde ven el podcast. ¡Ay, claro! Démosle a la información, pues, a los televidentes. Todos los días lunes a las 7 de la noche vas a tener a ese par de locas gritándote y haciéndote reír por YouTube. Todos los días lunes. ¿En qué YouTube? nos tienen que buscar como a Yao Brothers. Estamos Yao en el canal a Yao Brothers. Brothers. En YouTube a Yao Brothers. A ver qué cuántas views tiene con estos chicos aquí. A ver si es cierto. Bueno, chicos, lo máximo. Gracias. Qué bacán tenerlos aquí en la cabina con la Vero. En realidad estamos súper emocionadas. Buena la gente onda. De la 961 les da la bienvenida siempre que ustedes quieran. Traigan la moto. Solo la no se pongan aquí el podcast de competencia, pero todo bien. Podemos venir a hacer uno aquí para meterle candela. Interpodcast. Les invitamos a ustedes. Por Oye, pero que tú también estás en el podcast de él. Yo hicimos ya salí. Uno. Ah, invitado. Sí. Estuvo chévere. Yo los he visto. A mí no me han invitado. Ya no hemos hecho tiempos. Y hay que hacer. ¿En serio? No, esta es tu señal de que vuelvas. Sebas, pilas. Pilas. Sebas es el productor. Pilas. Estamos tarde, producción. Tienes el talento aquí, lo tienes desaprovechado. Hay más podcast, pilas. El Sebas ahorita está como el pana con la lesión en la casa, ¿verdad? Ya, así es. Lagrimita. Lagrimita, sí, verás. Estamos haciendo podcast y estás ahí parado. Eso, muchachos. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí. Ya saben, este es espacio. Recuerden que. Un consejo, que digan algo, sí, así como para cerrar. Huevada, algo. Aunque sea, hablate cuatro huevadas, miente algo, aunque sea. No, claro, un consejo para la gente que recién está incursionando, así como la Verito, que quieren hacer bici. Inspírenme. Díganme algo para que yo quiero dejar de pasar los semáforos y ya meterme una pista. Mañana mismo. No dejen pasar el tiempo. Mañana. Cojan la bici mañana y salgan a la esquina, aunque sea y pasen mañana, salen tres cuadras y poco a poco. Sí, es verdad, es verdad. Pero ya no dejen pasar el tiempo. Dale, Coyo, tú, cuéntanos. Vengan a la pista y déjense ayudar por la gente que ya está ahí. Bien, pero no a las 5 de la mañana, por lo menos a las 6.
No, mi panita sale a las 5 en la Tacunga, que creo que hace menos 2 grados. ¡Hijo! Hace un pachicote. Curtido en el pero pico. Pero después se pasa. En camiseta. ¡Ay, ya! Yeah. Saludo al sol en el pico y sin camiseta. ¡Hijo de puta! 7 y medio. Todos con impermeable. Ya saben, ya saben, señoras y señores. Cero frío, cero vagancia, cero excusas. Cero huevadas. Párense, cero Iván. Huevadas. Cero huevadas. A ti, Verónica Ruiz, te hablo. Párate. Para la cama. Párate. Con el espejo. A ti, Verónica Ruiz, te lo digo. Bueno, chicos, nos vamos. Nosotros somos Ayao, bro. Y este capítulo va dedicado para Ayao, brother. We'll be right back.